Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí, como estáis viendo, con el libro de Un paseo por Araal. Aquí tenemos con nosotros a Manu Jesús García Amador. Muy buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Manu Jesús es un joven de aquí de Araal que está causando ahora furor con su trabajo que está realizando con este libro. De momento está haciéndolo a través de las redes sociales, haciendo unos adelantos de lo que vamos a poder encontrar en este libro y que ya es noticia y dentro de poco pues va a ser noticia en todos los medios locales de aquí de Araal, incluso de algunos de la comarca. De antemano quiero darle las gracias a Manu por haber elegido la confianza de nosotros en Telecable Araal para tener la primicia de ser el primer medio que lo entrevista. Manu, antes de entrar de lleno en detalle sobre lo que ha sido tu trabajo aquí en el libro, queremos conocer un poquito sobre ti, sobre el autor, que tú eres el protagonista también, aparte del libro. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos algo sobre ti, Manu. Pues tengo 28 años, me dedico, estudié lo que es administrativo e informática y llevo trabajando ya sobre 8 años en la Escuela Municipal de Música y Danza de la escuela del Ayuntamiento de Araal. Manu, ¿cómo se mete un chaval con 28 años sin tener estudios de historia ni dedicarse a eso? ¿Cómo se mete en este proyecto tan grande? Yo creo que hay que tener en la vida muchas iniciativas, tener siempre superaciones, ¿no? Y yo siempre había tenido ilusión de realizar algo como esto, porque cuando uno está harto de pasar por las calles y desconoce la historia de tu propio pueblo, pues te va incluso entusiasmando de averiguar de dónde proviene cada cosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues hace uno que el gusanillo, pues empecé a investigar, también ya va pidiendo colaboraciones de personas y eso, y yo creo que ha quedado un bonito libro, por lo menos cercano al pueblo. ¿Y cómo nace este proyecto? Porque esto me imagino que no nace de la noche a la mañana, esto no. Habrá sido muy meditado y demás, ¿no? Claro, esto comenzó hace más de 2 años, estuve recapitulando información, me relacioné con varias personas dedicada a este tema, vinculada a este tema y fui recapitulando a través de los propios vecinos de Araal, pues documentaciones y testimonios orales, ¿no? Ha sido una constante en estos 2 años. ¿Y en qué te has basado para escribir el libro? Porque hay 40.000 cosas de las que se puede escribir de una persona, de calle. ¿En qué ha sido lo que más te ha basado para empezar a...? Hombre, yo creo que aquí el objetivo es de promocionar a, ¿no? Y saber valorar lo que tenemos, dado que se encuentra huérfana de documentación por la revuelta que se produció en 1857, ¿no? Una estabilidad política que hubo en aquella época y muchas rebeliones del ejército. Y debido a lo que comentas, que eso lo sabe la gran mayoría de la gente, que debido a esos percances se perdió gran documentación, ¿cómo ha sido ese trabajo de investigación sabiendo que no había apenas documentación para buscar? Ha sido difícil, la verdad. Se ha tenido que traer documentaciones desde el Archivo Nacional de Osuna, incluso de Madrid, muchas aportaciones del cronista de Araal, Antonio Nieto Vega, que tiene mucha información sobre el municipio. Aparte, pues en el tema de las calles, pues se ha intentado coger algunos documentos, ¿no? Información del PESA del ayuntamiento. También los testimonios orales de las diferentes asociaciones, diferentes personas ya más mayores, que es la que pueden aportar ese granito de arena, porque saben lo que han vivido hace 90 años, ¿no? Porque yo he ido a muchas casas de personas mayores de 80 a 90 años y ellas son las que pueden aportar lo que nosotros desconocemos, incluso imágenes, y eso ha sido muy importante para poder ir recabando y enlazándolo todo con la historia que Araal desconoce. Para todo el que esté interesado en el libro, ¿qué es lo que podemos encontrarnos en él? Cuéntanos un poco lo que hay dentro para que la gente se anime más. Sí, sí. El libro está compuesto por 220 páginas.
Tiene diferentes puntos. Comenzamos cuando lo abrimos por una introducción de dónde se encuentra geográficamente Aral, el número de habitantes que tiene Aral. Luego, conforme vamos entrando en el libro, pues vemos los orígenes de Aral en el capítulo 2. Luego, en el capítulo 3, es la historia de Aral, los 15 capítulos más relevantes sobre la historia, las consecuencias del terremoto de Lisboa, la Primera República, el cura Pedregal, la visita del duque de Osuna, los sucesos de los años 30, la pedagogía hasta la posguerra, y así pues hasta llegar hasta los 15 capítulos más relevantes de la historia de Aral. Luego nos metemos un poco en las calles, en todas las nomenclaturas de sus calles, el por qué tiene cada nombre las calles y cuándo se fueron reurbanizadas y cuándo nacen esas calles. Después, en el capítulo 4, nos metemos ya en lo que es la arquitectura religiosa, todo lo relacionado a los monumentos de aquí de Aral, Santa María Magdalena, la iglesia de Santo Cristo, el hospital, incluso el Museo de Arte Sacro de Santa María Magdalena, la iglesia de la Victoria, antigua ermita de San Sebastián. Luego vemos el repaso por San Roque, la Veracruz y San Antonio y las Mojas. Nos metemos en el siguiente capítulo, que ya nos vamos abriendo más a lo que es a lo más cercano del pueblo, y es la arquitectura civil. Aparte de los edificios municipales y públicos que tenemos en la localidad, hay muchas casas que son impresionantes y que a lo mejor no lo hemos visto nunca por dentro, ¿no? Ahí intentamos entrar un poco en lo que es la arquitectura civil, tanto de regionalismo que se vivió a principios del siglo XX, y yo creo que es un capítulo que puede gustar mucho a la gente, ¿no? Ya después de la arquitectura civil, pues nos metemos de lleno ya en la cultura y arte de Aral, ¿no? Donde hemos intentado llegar a todos los sectores de la sociedad, tanto el teatro, la música, las asociaciones de fotografía, del unicornio, de la coral, el flamenco en el pueblo, que ha sido siempre muy importante con su peña flamenca, el Museo Flamenco y su festival del Gurugú. Ya después, pues una vez que vemos lo que es la cultura y el arte de Aral, pues nos metemos un poco en la economía del pueblo. Luego son los temas más destacados o los personajes más destacados en lo que es el deporte, y acabamos, yo creo, para mí el capítulo más importante y más cercano al pueblo, como una dedicatoria al personaje relevante del municipio de Aral, ¿no? Que esos son los que han creado, a nivel micro, han creado la macrohistoria de Aral, porque la historia la hacen los habitantes del pueblo. Manu, ¿se te ha quedado alguna cosa por meter en el libro que te hubiera gustado haber metido? Siempre se quedan cosas, lo que pasa es que llega un cierto punto que tienes que ir recortando. Y la verdad es que a mí me hubiera encantado, en vez de 220 páginas, podría haber sido perfectamente 300 páginas. Porque se han quedado personas quizá en el tintero, se han quedado datos en el tintero, no hemos entrado de lleno quizá en lo que es la Semana Santa, porque ya he pensado que, claro, me debió a meterme a todos los sectores de la sociedad, y he creído conveniente que quizá a lo mejor tanto, ya con el tema de la arquitectura religiosa, yo creo que era suficiente para no intentar un poco agobiar a la gente que lo leyera. Entonces ha sido un proyecto ameno para las personas. ¿Con qué parte del libro te quedaría? ¿Cuál es la que más te ha gustado escribir o qué historia te ha gustado más? La verdad que es lo que te he comentado. La parte que yo creo que le va a gustar más a la gente, porque a mí me ha gustado más, es la cercana al pueblo, ¿no? El último capítulo, que es los personajes más relevantes de la microhistoria de Aral, que son los que verdaderamente hacen la historia del pueblo. En él, pues, podemos encontrar personajes como Gabriel Mejiba, el Quiró, José María, conocido como el Gorila,
el cuarto conde de Monteflorido, todos los cercanos al trabajador, que siempre han sido como el Pena también, que hizo mucho por Araal y no ha tenido su reconocimiento. Entonces se ha intentado hacer un reconocimiento a nivel local de cuánto han aportado sus habitantes para que Araal tenga la historia que tiene hoy en día. Y de todo lo que has escrito, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado recabar información? Bien porque no hubiera, o bien porque te cerraban puertas que no te dejaban entrar ahí. Pues los orines han sido complicados, porque los orines, debido a que no hay documentación, pueden ser un poco rescambolescos, ¿no? Entonces, con la ayuda inestimable de Antonio Nieto y Francisco Morilla, que han sido los dos puntales en este proyecto, se han podido, por lo menos, saber de dónde venimos. Aunque tú sabes, la historia es una constante y puede variar con cualquier documentación que pueda aparecer, ¿no? A ti personalmente, aparte de ya has dicho, la parte del libro que más te gusta, pero habrás encontrado multitud de historias o detalles que no sabías ni siquiera que existían aquí en Araal. ¿Y cuál es la que más te ha chocado? ¿Qué historia te ha sorprendido que no te esperabas encontrar? Hombre, en la Guerra Civil se han encontrado muchísimos testimonios orales, de los cuales muchos no se han podido poner por no crea a lo mejor una polémica, ¿no? Pero cuando vas a las casas de personas mayores de 80 y 90 años que han vivido esa época, pues es cierto que escuchas testimonios muy fuertes, ¿no? Entonces también se debe uno de intentar de no hacer más daño ¿no? En algo que todavía pues parece que sigue muy presente en la población. Dentro del libro, como ya nos has contado, hay prácticamente de todo, de asociaciones, de bandas, de historia, personajes. ¿Te ha sido fácil recopilar esa información? O sea, ¿has visto tú que el pueblo se ha volcado con tu proyecto y te ha abierto las puertas de su vida, de su historia? ¿Crees tú que has tenido la ayuda necesaria? Te encuentras de todo, ¿no? Es cierto que hay personas que no han querido saber nada, ¿no? Sobre la historia del pueblo, por miedo a lo mejor a represalia, que pueden ser como en la historia de la Guerra Civil, o incluso a algunas personas que han querido sacar lo que es su vivienda, ¿no? Por ser una vivienda de una arquitectura civil histórica y no han querido abrir las puertas. Eso es obvio de que hay que respetarlo y si podían haber salido más casas, ¿no? En lo que se refiere, ¿no? Y más testimonio, pero claro, hay que respetar la opinión de cada persona. ¿Qué trabajo ha tenido este libro? Porque esto no se hace en dos ratos, esto habrá sido mucho tiempo libre, perdido dedicándoselo a este libro. ¿Qué tiempo de trabajo ha tenido? Pues como te comentaba, esto comenzó hace más de 2 años. Y tú sabes, yo siempre soy una persona muy activa, siempre estoy trabajando y los pequeños ratitos que yo sacaba después de acabar de trabajar en la escuela de música, pues se los dedicaba en mi casa, dándome incluso las noches hasta las 2 y las 3 de la madrugada, ¿no? Después ya, para recapitular testimonios orales, pues me dedicaba por la mañana ahí a las casas y claro, es lo que te comentaba. Siempre hay personas que están dispuestas a darte toda la documentación e información que uno disponga, ¿no? E incluso imágenes, pero hay otras personas que te cierran sus puertas y te tienes que ir, ¿no? Igual que por donde has llegado. ¿Y mucha gente ha colaborado en la ejecución del libro? Porque sí, ya entre comentarios y yo también comentaba Vega Nieto, ¿no? Y varias personas. Ha habido un gran número de personas que han colaborado, que nos han visto sus casas, que nos han dado documentaciones, imágenes de la época, nos han dado también muchos testimonios orales. Y claro, todo este proyecto, los pilares fundamentales han sido Antonio Nieto Vega, cronista de Araal desde 1966, y Francisco Morillas Caro, licenciado en Historia, grado en Historia de Arte y también perteneciente a lo que es la comisión
del conjunto histórico artístico de Ará. Todo sin ánimo de lucro, hay que resaltarlo, que han colaborado todas las personas sin ningún ánimo de lucro y han estado dispuestas en lo que estaban de su parte, lo han hecho. Que hay que agradecerlo desde aquí. Claro, y desde aquí lo agradecemos eternamente, ya no más por esto, sino también por el trabajo que realizan durante todo el año. Aquí, como podemos ver, tenemos a la portada, que es la calle Cormena y el torreón de la parroquia Santa María Magdalena. ¿Por qué has elegido esta portada? Pues, como todos sabéis, Aral, lo que es el sitio neurálgico, ¿no? Lo antiguo, la zona antigua de Aral, se basa entre la Magdalena y el Santo Cristo, ¿no? Y el centro, lo más antiguo, era la Plaza Vieja. Y claro, el patronazgo de Aral se debe a lo que es a la parroquia de Santa María Magdalena, ¿no? Pues me he basado en la típica, como si veis aquí, es la típica callejuela andaluza, ¿vale? Estrechita, y encontramos al principal patronazgo de Aral, que es la torre de la parroquia de Santa María Magdalena, y una persona pues paseando por el pueblo, ¿no? Entonces, de ahí su nombre, un paseo por Aral, la persona paseando por la típica calle andaluza con su torre, que es la que da nombre al patronazgo del pueblo. ¿Y crees que después de este libro saldrán más libros de historia aquí en Aral? Yo creo que sí, que este puede ser el comienzo de muchos libros, ¿no? Dado que Aral, pues, la historia es una constante y van saliendo numerosos documentos nuevos y nuevas aportaciones de testimonios orales, y yo creo que sí, que pueden salir muchísimos más, y este es el primero de muchos tantos, ¿no? Lo que sí haría un llamamiento de, porque se debería de consistorio o de alguna administración pública, pues guardar alguna partida anual para este tipo de proyectos, porque ahora cuando ha estado uno ligado a este proyecto, pues ha ido a muchas asociaciones, a muchas casas, y tienen hecho lo que respecta a su asociación, pues toda su historia, pero no pueden llevar a cabo sacar lo mejor ese libro por falta de financiación, ¿no? Y yo creo que sería como un incentivo para toda aquella persona que le guste escribir, incluso para las asociaciones que tengan recapitulada su historia, se debería de guardar una partida, sacar un proyecto anualmente desde el consistorio y financiarlo en la medida de lo posible. ¿Quiere decir entonces que este libro no ha tenido ayuda económica ninguna por parte del consistorio ni ninguna delegación de nada? No, este libro ha sido financiado 100% por mí. La verdad que cualquier persona a lo menos se lo puede permitir, es un dinero, la verdad, importante, ¿no? Pero bueno, se ha interpuesto aquí la ilusión sobre el tema económico. A la espera de recibimiento que tenga el libro, sí. De momento, como hacíamos la presentación, está causando furor en redes sociales, porque la verdad que siguen miles de personas, me gusta compartir y demás, y la gente tiene ganas de saber la historia de su pueblo. ¿Qué sensación tienes tú cuando ves ese auge que está teniendo tu página? Que desde aquí lo decimos, la página de Facebook es Un Paseo por Aral, y creo que ahora también ha sacado un blog, ¿no? Sí, para poder hacer la reserva, tanto para personas que sean residentes en Aral, como personas que sean natural de Aral y vivan en otras localidades. No hay ningún problema, ellos lo hacen su reserva, nos pone de la localidad que pertenece y su dirección, y no habrá ningún problema en enviarlo desde aquí, desde Aral. La cuestión es llevarlo lo más cercano a la promoción del pueblo, a sus ciudadanos natales de la localidad. ¿Y te esperabas tú ese recibimiento que ha tenido el proyecto? La verdad es que no, que yo siempre estaba muy ilusionado, ¿no? En que no había un libro de Ameón de esta envergadura, en lo que estuviera cubierto todos los sectores de la sociedad, y no me esperaba ese furor, como tú estás diciendo, ¿no? Y la verdad es que me siento muy ilusionado a ver lo que ocurre a partir del 17, y cuando ve uno las visitas y ve desde que te ven de muchísimos lados de España, porque se han puesto en contacto con nosotros por comentarios, por mensajes,
gente de Vidalecán, de Alicante, de Vallecas, de Madrid, de Hospitales de Llobregat. Pues eso hace que un incentivo más de ilusión a lo que respecta al libro. ¿Y cuándo se podrá adquirir este libro? Pues el libro se podrá adquirir después de la presentación, que se realizará en la Casa del Aire el próximo jueves 17 de septiembre a las 8 de la tarde. Una vez que finalice el acto de presentación, pues se podrá adquirir en la propia Casa del Aire después de la presentación. Y luego, pues la persona que se encuentre interesada en el libro podrá ponerse en contacto a través de nosotros, la página del Facebook, como tú ya bien has dicho, a través del teléfono de contacto que se va a disponer y el correo electrónico. Lo puedes decir ya, el correo y el teléfono, nosotros lo ponemos aquí abajito de la pantalla para que lo vea la gente. El teléfono es 620-288-896 y el correo electrónico unpaseoporaraal@hotmail.com. Estupendo. Ha comentado el 17 de septiembre, jueves, a las 8 de la tarde, en la Casa del Aire, presentación. ¿Puede ir todo el mundo? ¿Va por invitación? Puede ir todo el mundo, no hay ningún problema, es abierto al público. Todo aquel que esté interesado en conocer y en dar un paseo por Aral con nosotros, puede ir quien quiera, hasta completar foro, claro. Allí hay 198 butacas, no sé qué acogimiento va a tener en el pueblo. Sí es cierto que se le va a dar invitaciones, pero invitaciones por protocolo, ¿no? A todas aquellas asociaciones y personas que han colaborado en el libro, pero completamente abierto para todo el pueblo. ¿Qué podremos ver allí en la presentación? Pues habrá en el acto de presentación. Estaré acompañado de, como ya he dicho, Antonio Nieto Vega y Francisco Morillas Caro. Una vez que ambos presenten lo que es el proyecto y yo abra el acto con la presentación, pues luego se invitará a la Corporación Municipal a que suba al escenario, se le hará entrega del libro al pueblo y para finalizar el acto, pues podremos ver un vídeo de Francisco Gómez Rodríguez, que no sé si lo conocerá, componente de Telecable de Ará. Pues efectivamente, llevamos todo el verano ahí preparando un vídeo presentación. Peleando. Esperemos que le guste a todo el mundo, ya lo podrán ver ustedes también en Telecable, porque la presentación se va a grabar y se va a emitir en Telecable después de que ocurra. Y ¿qué más te puedo preguntar yo, Manu? ¿Qué más te puedo preguntar? Por ejemplo, después de este libro te cogerás tus merecidas vacaciones, por lo menos escribiendo e investigando, pero ¿tienes en mente de realizar una segunda parte con futuras historias que salgan o otros libros bien de historia o de alguna otra cosa? Ahora mismo no lo tengo en mente porque está tan cercano esto que ya comienza los nervios para la presentación, ¿no? Pero en un futuro, por lo menos la experiencia me ha gustado, yo creo que en un futuro pueden venir otros libros porque se ha recapitulado información para poder hacer mínimamente otro libro. Aparte de este punto y aparte, porque no es punto y final, te ves con ánimo, o sea, me imagino que si te lo tienes ya en mente es porque te está gustando la experiencia y, sí. Y nada más que pasen dos días, que no te, en este te va a entrar otro gusanillo seguro. Y yo creo que sí, que me ha gustado mucho la experiencia, todavía me falta por vivir pues lo que es el acto de presentación y su venta, ¿no? Pero yo creo que con el transcurso del tiempo volveremos a, o espero, ¿no?, de que podamos volver a ver otro libro relacionado con otro tema histórico, que es lo que en verdad a mí es lo que me ha gustado. Tengo varias proposiciones de diferentes personas, pero lo tengo ahora mismo ahí como un poco ahí apartado y con el transcurso del tiempo iremos viendo si se puede llevar a cabo o no. ¿Y cómo se lleva que un chaval joven de aquí de Aral pase de buena primera a estar en el anonimato a ser ahora un referente
y meterte en el mundillo ahora de los historiadores de Aral. Hombre, yo... Porque ahora te copias con los grandes historiadores de aquí del pueblo. Hombre, yo historiador no soy, yo lo reconozco, ¿no? Pero te mueves ahora en los mismos círculos. Yo creo que hay que tener en esta vida iniciativa y tener siempre superaciones, ¿no? Si tú no tienes proyectos en la vida, yo creo que nunca avanza, ¿no? Y eso es muy importante. Aquí he sido lo más digno posible en lo que se refiere a la historia, ¿no? Porque, como buenamente hemos dicho, no soy un licenciado en historia, ¿no? Se puede decir que a lo mejor se ha podido ser como un autodidacta, ¿no? Con investigaciones, esfuerzos y ayuda de personas se ha podido realizar y llevar a cabo este libro. Yo creo que todo en esta vida se puede hacer siempre que cuando uno quiera realizar y tenga ilusión, ¿no? Yo creo que sí, que tienes razón, lo importante es creer, no hace falta, como tú lo estás demostrando, no hace falta ser un licenciado en historia para escribir un libro de historia, lo que hay que hacer es muy constante, mucho trabajo. Sí. Y aparte, hablando de proyectos, aparte de estos proyectos de escritura, ¿tienes algún proyecto entre manos así a corto plazo? No, ahora mismo tengo la mente puesta en el libro, en terminar el libro y en comenzar lo que es mi trabajo de la escuela de música, que comenzaremos con las matriculaciones. A mí me ha dicho un pajarito que estás ahí haciendo algo con Telecable, no sé. Bueno, sí, con Telecable estamos haciendo unos documentales históricos con el mismo nombre, Un pase por Aral, donde podremos pasear por el pueblo y poder saber todos los rincones de nuestro pueblo, el por qué lleva su nombre y cuándo se creó esa calle. Pues lo están oyendo ustedes, también en primicia hoy. Manu está colaborando con nosotros aquí en Telecable. Vamos a intentar hacer una pequeña adaptación de algunas partes del libro. Vamos a hacer un paseo con él, tendremos un par de programitas paseando por la historia de las calles de Aral. Y espero que os guste más adelante. Y bueno, Manu, yo ya para despedirme, lo primero es desearte suerte en este proyecto que ya tienes finalizado, que vaya todo bien, que tengas mucha venta. Para acabar, ¿alguna cosita que te haya quedado en el tintero, algunas palabritas que quieras decir? Pues me gustaría... ¿Tienes las cámaras para decírselo? Me gustaría pues agradecer la oportunidad que me ha dado Telecable Aral por esta entrevista. Y invitar a todo el mundo a que nos acompañe el próximo jueves 17 de septiembre a las 8 de la tarde a que pasen con nosotros por Aral. Y nada, pues dicho queda ahí ese mensaje de Manu, nosotros lo volvemos a recargar. El día 17 de septiembre la Casa del Aire tendrá la presentación de este maravilloso libro que ha sido un esfuerzo de prácticamente 2 años de aquí de nuestro amigo Manuel Jesús. Lo dicho, Manu, mucha suerte en este proyecto. Te esperamos con los brazos abiertos en Telecable en la aportación que estás haciendo con nuestros programas históricos y esperemos que verte también pronto presentando otro libro o al menos recabando información. Gracias. Así que nada, Manu,